Presidente, compañeras, compañeros, no nos hagamos. Esta reserva al artículo 32 tiene la mano y la pluma de Peña Nieto. Pero claro, los empresarios le pusieron el coco y se asustó. Los vio tan trajeaditos, tenían tantos Mercedes, guaruras, choferes. Y ahora está modificando su veto, embarrando al Poder Legislativo. Por primera vez, Peña formalmente usa el veto presidencial, pero ha vetado lo que se le ha dado la gana, a través de modificaciones, de adendums que hace el señor Castillo de los Castillejos, siempre en la noche y en la tenebra. ¿Cuántas veces han llegado aquí dictámenes distintos a los que se aprobaron en comisiones el día anterior, como sucedió con la reforma energética? Esta vez Peña Nieto disfrazó su veto en forma de reserva. Nadie se traga que un senador inteligente, pero a las 2 de la madrugada, presentara súbitamente una reserva, que no se aprueba ninguna. Y era delicada, y sin previo aviso y sin consenso, sorpresivamente se aprobó por 95 votos. Pero está urgido del aplauso de los empresarios, y como ya sabe que nadie aplaude, pues que Peña decide vetar su propio veto. Así que hoy se inaugura, señoras y señores, en este torneo de farsantes, el autoveto. Es cierto, en la reserva que se hizo en el Senado al artículo 32, su redacción abría un abanico amplísimo a los particulares. Pero, ¿por qué vetó también el 81? No tenía razón y tan no tenía que en 15 hojas motivó el artículo, el veto al artículo 32, y solo en 9 palabras, contando conjunciones, expresó todo lo que tenía que decir para vetar el 81. ¡Qué poca seriedad! Por lo tanto, las holdings no serán investigadas y podrán seguir tranquilos haciendo sus tranzas. Peña Nieto dejó bien blindados a los empresarios para que no rindan cuentas. Los mayores escándalos de corrupción, que son las dos caras de la moneda, aquí lo decían, en México y en el mundo, se dan por el contubernio político empresario. ¿Y qué? Peña lo ignora. ¿Pero cómo ignorarlo? Si él podría dar clases de cómo se le roba al pueblo haciendo sociedades oscuras y comprando casas blancas a empresarios prestanombres como el señor de las sigas, su socio que se hizo millonario de la noche a la mañana haciendo obras en el Estado de México y en este su gobierno. El Parlamento Europeo combate frontalmente la corrupción. Tiene estrictos medios de control y de verificación, incluyendo a los particulares dentro y fuera del país. En esa cifra que dio el senador Bartlett, que indica que los sobornos ascienden a los 80 mil millones de dólares por año, cantidad con que la ONU podría combatirse el hambre en el mundo, es alarmante y no los estamos tocando. El fenómeno de corrupción más importante de nuestra época está ahí, en ese binomio empresario-político, en los procesos de privatización a los que Peña se dedica con sospechosa obsesión, en las compras gubernamentales, en los contratos de obras públicas, servicios financieros, cambio de uso de suelo. ¿Me oíste, Mancera? Díganle por ahí un recadito a su jefe. El Sistema Nacional Anticorrupción es una farsa grotesca, es la farsa de la farsa. Los delitos de corrupción van a prescribir en 7 años si la falta es grave. ¿Y quién los va a clasificar? La presidenta del PRI, ay qué linda, es prima de Peña Nieto, por cierto,
junto con periodistas y panistas, se rasgaban las vestiduras allá en Veracruz porque Duarte pretendía crear un sistema anticorrupción con un fiscal a modo. De acuerdo, pues eso, exactamente eso, eso es lo que aprobamos en este Senado. El fiscal anticorrupción, quien debe ser de suma importancia, resulta que pasa a ser empleado de la Procuraduría, un subprocurador, y lo puede quitar, no digas el presidente de la República, lo puede quitar el procurador cuando quiera. Entonces, creo que esto es un juego de artificio, porque el Consejo Ciudadano es una pantalla electa por la partidocracia, donde Peña siempre tiene mano, ya vimos cómo se eligen aquí a los ministros y los vigiladores, es cierto lo que dice Bartlett textualmente, van a ser nombrados por los vigilados, es una burla. Pero eso sí, Peña ya está blindado, solo nos queda que la justicia venga de fuera. Pinochet, detenido en Londres, nos alienta. Y que quede bien claro, la reserva que hicieron los senadores del PRD y del PAN y que promovió una pirotecnia mediática era solamente para conservar el formato que habían propuesto los ciudadanos, que era más detallado, pero de ninguna manera incluyó quitar el candado, que era muy importante para que se publicitaran las declaraciones si se consideraban que lastimaba su vida privada. Los senadores, quienes dicen representar a los ciudadanos, que lo sepan los 630 mil firmantes, jugaron en dos canchas y ninguno de ellos ha presentado o actualizado la ley 3 de 3 en esta Cámara, a excepción de quienes fueron candidatos. Y en este año solamente el senador Mario Delgado de Morena, la senadora Tagle y su servidora, que aquí está para quien guste verla. Sí, es verdad que querían en lo que proponían, pues con ley o sin ley, presenten sus declaraciones, compañeros. El ejemplo es más fuerte que la ley y el vehemente senador que se envolvía en la bandera de las 360 mil firmas, pues le sigo preguntando, ¿dónde está, amigo, su declaración? Sea congruente, ¿o qué? ¿Anda escondiendo su patrimonio de chico pobre? Peña Nieto respondió en fast track al reclamo de los empresarios. Este Congreso debería pedir a Peña Nieto también que en fast track dialogue con los maestros. ¿De qué se trata? Peña usa dos varas. Para los empresarios, el veto. Para los maestros, la bala. La reforma educativa no tiene destino porque es impuesta, porque no tiene el consenso nacional, porque huele a pólvora y a sangre fresca. Dice Peña que él no negocia la ley. Señor, las leyes no son sentencia divina, se modifican, se reforman, se abrogan, y ya se le olvidó que en su sexenio se han hecho 145 modificaciones a la Constitución. Por favor, dice también, pues que es un asunto de legislativo. Pues ¿qué esperamos? Tomémosle la palabra. Aquí algo dijo el senador Encinas. Me sumo ahora, hagamos una comisión para promover que se hagan las reformas necesarias a la reforma educativa. Este Senado no puede seguir dedicado a apuntalar las ocurrencias y necedades de Peña Nieto, a seguir siendo el cómplice del desmantelamiento del país, a ser la tapadera de su evidente corrupción y de su frivolidad, que es insultante. No podemos voltear la mirada y estar platicando en nuestros asientos, ya ni son senadores aquí, se sienta quien quiere para rellenar el lugar. No podemos seguir siendo cómplices de cuando desaparecen 43 estudiantes
cuando reprime y encarcela maestros. Hay más de 300 presos políticos en las cárceles, líderes magisteriales, Rubén, Francisco, Asiel, Heriberto, Mireles, autodefensas y muchos más, a quienes visité en el penal de alta seguridad en Sonora y que guardan toda la dignidad y el decoro y se sienten más libres que nunca. Exigimos la liberación de luchadores sociales, de líderes y maestros encarcelados en un acto oprobioso de venganza política. No podemos callar cuando ordenó tirar a matar al pueblo indígena de Nochistlán, como lo dijo mi compañero hace un momento. Es la hora en la que no da explicaciones. Si este Senado no actúa cuando está a punto de romperse el tejido social, pues miren lo que pasó ahora. Peña Nieto lo seguirá usando hasta que se pudran para luego desecharlos. He llegado a pensar que este Senado es el verdadero Cocula. Reconozco que aquí hay mujeres y hombres con oficio, con sensibilidad política, pero aquí se incineran las ideas y se hacen cenizas los mejores espíritus y las más recias voluntades. Si no actuamos, vendrán otros. No podemos permitir que, estando en nuestras manos, ya lo dijo Peña, se insista en querer imponer una reforma fallida que está llevando al país a una confrontación sangrienta que podría convocar a los buitres del pasado y colocarnos en las puertas del infierno. Y de Nuño ya ni hablo, porque ese, como dicen en la tierra de Guerrero, ese ya está muerto. Nada más hace falta que se acueste. Llamemos al diálogo con maestros especialistas, ese que no hicimos cuando aprobamos la reforma educativa, para que tengan una idea de lo irresponsables que fuimos. Miren, en menos de 15 días se aprobaron las leyes secundarias. Llegó el 26 de agosto del 2013, aquí a la permanente, llegó la iniciativa. Fue a la Cámara de Diputados, entró a comisiones, primera lectura, segunda lectura, llegó al Senado, primera lectura, segunda lectura, las comisiones sesudamente las analizaron y el día 13 de septiembre, 11 días hábiles después, ya estaba publicada. Es una vergüenza. Simulación, como dice el licenciado Bartlett. Revisemos punto por punto la reforma educativa y hagamos una propuesta trascendente, con Peña o sin Peña. El Senado tiene hoy la gran oportunidad de reivindicarse. Es la hora, ya dijo el profeta Chong. Se agotó el tiempo, pero ¿para quién? Para el gobierno, para este Senado. Porque el movimiento magisterial no claudicará, escúchese bien. Su lucha no es la de un gremio, es la lucha de un pueblo por sus derechos y sus libertades. Y el movimiento de los maestros rebasa organizaciones sindicales, cuenta con la solidaridad social. Su lucha es legítima y les asiste la razón y el derecho. Por eso va a triunfar. Peña Nieto ha sido derrotado, que lo acepte con humildad. ¡Viva el movimiento magisterial! ¡Viva la educación pública!